YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacerle review a esta motocicleta que es la R3 del año 2020. Esta motocicleta es cilindrada 321 centímetros cúbicos, es enfriada por líquido, tiene dos cilindros en línea. Así es. Principalmente esta motocicleta viene en diferentes colores: color azul, color negro, color plateado, otro azul y el color rojo. Pero especialmente el día de hoy tenemos este color que es el plateado. Amigos, la motocicleta tiene 30.9 caballos de fuerza y tiene 29.6 Nm. Si no tienes idea de lo que hablo, en pocas palabras, sí, corre. Y la capacidad del combustible son de 14 litros. Y cuenta con 6 velocidades. Ahora la motocicleta cuenta con frenos ABS. El top speed, la velocidad más rápida de esta motocicleta, alcanza los 200 km por hora, pero yo no he podido hacerlo. El tablero, miren, este es el nuevo tablero que te ofrece Yamaha, la Yamaha 2020. El de la versión anterior, el de 2018, pues miren, es este. Tiene una suspensión brazo oscilante. Y miren el nuevo frente, ¿ah? Ha cambiado completamente. Miren cómo se ve, pesa 169 kilos. Y bueno, el nuevo carenado, como pueden ver, sí es muy diferente la parte delantera. Miren, aquí les dejo una imagen de la otra R3 2018 para que vean la diferencia del carenado. Al parecer, miren, sí cambia mucho. Y bueno, las llantas: la de adelante es una 110-70-17 y atrás una 140-70-17. El valor de esta motocicleta es de 125 mil pesos mexicanos. Y bien, amigos, esa es la Yamaha R3 2020. Próximamente habrán más motocicletas, más grandes, más chicas, y vamos a platicar sobre un poquito de ellas, ¿de acuerdo? Así que recuerden utilizar casco, todas las medidas de seguridad. Cuídate, bye bye.